Buenas tardes, Linda. ¡Oh! Cuando mencioné pasar al siguiente nivel, no quise decir con mi mamá. Oye, hijo, sé que es difícil para ti. Este es un ajuste enorme. Por favor, no. No pretendo reemplazar a tu padre, pero quiero que sepas que si quieres, puedes llamarme papá. Eres un adolescente y necesitas una figura paterna en tu vida. Te estás volviendo un hombre y sé que tienes preguntas, así que déjame darte la charla. Hijo, cuando un hombre ama a una mujer... ¡Oh! ¡Eso estuvo bien! ¡Ya puedo sentirlo haciendo eco en el tiempo! Hola, Gumball. Soy tu cerebro. ¿Disfrutando el día más feliz de tu vida? Bien. ¿Aún recuerdas cuando...? Saluda a tu papi. Hola, Gumball. ¿Estás feliz? Bien. ¿Aún recuerdas cuando...? Hola, Gumball. ¿Disfrutando el descanso eterno? Bien. ¿Aún recuerdas cuando...? Espera un minuto. ¿Qué es esto? Sí, sí, lo sé. No es mi mejor momento. No tienes que recordármelo. Sí, no me refiero al hecho de que pareces la nube de hongo de una bomba atómica repelente a las chicas. ¡Mira en la esquina! Sí, pareces la razón por la que inventaron los sombreros. No, viejo. Me refiero a que nos conocemos desde que éramos pequeños. Tenemos historia, ¿no te das cuenta? Claro. Creo que hemos compartido emociones que van más allá de lo que pensamos. Me temo que no hay forma de evitar lo inevitable. Hablo de volver en el tiempo para descubrir por qué hay una incomodidad tan grande. Tienes razón.